Hola, buenas tardes, mi nombre es Leo Morales, vengo de Puerto Madryn y la charla se titula Grafos Temporales con Network X. Se desprende de un curso que hice allá en Puerto, en Puerto Madryn y, y bueno, ahora les voy, a, les voy a ir comentando un poco de qué va. Mis dos objetivos son, eh, por un lado, ver esta, no sé si alguno está habituado o escuchó hablar de estos grafos temporales. Pero bueno, es que nos llevemos una idea de cómo modelar la información con este, con este tipo de, de, de concepto. Y eh, cómo NetworkX me, nos salvó, me salvó en mi caso eh, meterme en un montón de otras cosas y apuntar en lo que yo quería apuntar. Cómo para incorporar los conceptos de grafos temporales. Vamos a ver qué es esto a través de un ejemplo. Bueno, esto está todo tomado de un, de un profesor australiano. Eh, no, en realidad trabaja en Australia ahora, se llama Costacos, que presentó su solución. Y bueno, yo me pareció eh, muy amigable la forma en que se visualizan estos grafos temporales. Y bueno, fui por ahí. En su trabajo da un ejemplo de, supongamos, un intercambio de mails entre cinco personas a las que le decimos, eh, las notamos con A, B, C, D y E. Bueno, este intercambio de mails se eh, produce en eh, siete tiempos distintos en los cuales eh, vamos de día 0 al día 20. Bueno, en el, en el T1, en el día 0, A le manda un mail a B, en el día 2, que es un día después, A le escribe tanto a C como a E, y así, ¿no? Si vamos a, tomando esta información y generando un grafo como los... Yo intuyo que la mayoría ya estamos habituados a estas cosas, más todo lo que hemos visto en la, a lo largo de la Picón, que han eh, mostrado trabajos con grafos, eh, y nos quedaría como esta representación a la que estamos habituados, ¿no? Por cada mensajito vamos generando un enlace, es un grafo dirigido en este caso. Bueno, la tabla queda finalmente en ese grafo. Pero lo que pasa acá es que estamos perdiendo una columna, ¿no? porque estamos viendo a quién, a quién le manda un mensaje y nos queda el tiempo afuera. Costacos propone un algoritmo para eh, visualizar esto de forma temporal. ¿Cuál es el algoritmo ese? Agarramos cada uno de los nodos y vemos las interacciones que tiene. Y lo desagregamos por esas interacciones. Por ejemplo, el A envía tres mensajes en el tiempo 1, 2 y el 7. Yo lo pasé muy rápido ahora porque yo me acuerdo. Entonces se desagrega en A1, A2 y A7. Y así con todos los otros nodos. Si, si tanto envío un mensaje o recibí, estoy desagregado. La conexión entre, esos, entre esa desagregación va a ser una línea punteada con la diferencia entre los días. Y la línea que, que conecta un mensaje de un nodo a otro va a ser una línea común y Va a tener peso cero, es instantáneo. Esta se... Esto es lo que propone Costaco: que las interacciones son instantáneas, es una representación. ¿no? ¿Cómo nos queda? Bueno, vamos recorriendo ahí cada vez que aparece un, eh, una instancia del nodo, lo desagregamos en el tiempo que ocurre y lo vamos conectando, línea punteada, con la diferencia entre los tiempos de esas interacciones y línea, eh, línea continua. Con la interacción. Bien, yo quería ver. Eh, ah, bueno, este es el resultado del grafo temporal. Lo vamos a ver bastante porque nos va a ayudar para, para ver los ejemplos. Y eh, como diferencia, se ve acá, acá en la representación estática: eh, tenemos un camino de, desde D hasta C a través de B, pero en el grafo temporal eso no es posible. Como para marcar una diferencia, ¿no? Eh, lo que yo quería hacer es. Bueno, vamos a trabajar con, con este concepto en Python eh, a la par que vamos incorporando los nuevos conceptos ¿no? que yo iba incorporando para este curso y llegar a la, a la aprobación. Bueno, entonces la, la cuestión fue generar una interfaz para trabajar con estos grafos temporales que utilice por abajo NetworkX. NetworkX es un paquete fantástico para trabajar con, grupo, con grafos que tiene un montón de cosas resueltas. A lo que nosotros vamos a echar mano. Y todo esto es el trabajo de Costaco. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a, a modelar toda esa interacción de, de envío de mails con lo que sabemos en Python. Entonces nos queda un, un data frame de pandas. ¿no? Ahí tenemos eso. Y yo decía, bueno, tengo este data frame y generame el dibujito. Yo esto lo primero que quería hacer era el dibujito. Y ya después les voy a contar por qué. Entonces, bueno, yo instancio un grafo temporal y le digo construir los links a partir de esta data, no esta interacción. Y bueno, ahí la, la interfaz esta que estamos creando, entiende cuando la aparición de todos los nodos distintos, crea, los desagrega, como, como decía el algoritmo, y te crea los, los enlaces. Y nos queda acá, es, es importante notar que lo que hacemos es, eh, NetworkX tiene una, la posibilidad de dibujar un grafo de los nodos. Son abstracciones, ¿no? podrían estar en cualquier lado. Nosotros los visualizamos y los vemos de tal forma porque para hacernos más fácil el trabajo, pero eh, tiene muchas formas de representarse un nodo. Y NetworkX nos permite darle la posición a cada, a cada uno de los nodos que yo quiero. Y yo veía la representación de Costacus y era una matriz. ¿no? O sea, por cada interacción tenías una columna y por cada fila, por cada nodo tenías una fila. Y bueno, esto es básicamente decirle en un, en un X Y, <coughs> perdón, X dónde va cada nodo. Bueno, entonces yo pensaba, listo, ya puedo dibujarlo. La mayoría de las veces los voy, a, voy a tener estos datos a partir de un CCB. Y ahí pasaba lo, bueno, leemos eh, lee un CCB y yo te indico cuál va a ser la columna que envía el mensaje, cuál va a ser la que recibe y cuál va a ser la de tiempo, por más que tengan nombre distinto. Y bueno, me, me, me iba haciendo de funciones... De ayuda, ¿no? Que te, te limpian la data, te pasan todo eso que eran nombres de personas a nombres de nodos y los la, las cadenas que representaban eh, fechas a fechas de Python. Y los reemplazos, porque visualizar eso. En un principio decía, bueno, visualizo el nombre en el nodo y, y que se conecten a ver cómo se ve, pero se ve, no se ve bien. Entonces, para respetar la, la visualización, tiene un reemplazo. El nodo A va a ser correspondiente a Sofía y así, ¿no? Eh, bueno, de vuelta. Instancio un grafo temporal, construyo los enlaces y ya el, se puede con un plot. Que este plot, lo único que le cambié es el plot del networkx. Lo único que le cambié es que las flechas cuando bajan que hagan la pancita para la derecha y cuando suben que hagan la pancita para el, no al revés para la izquierda y para la derecha cuando sube. Como para yo tener una porque si no las líneas se ven verticales. ¿no? Y eso es más abajo del todo. Después bueno, empecé a jugar, bueno, si le quiero cambiar los colores porque quiero diferenciar distintos grafos, tenés la posibilidad de hacerlo fácil con NetworkX y lo único que le mandás una paleta de colores indicando el, los nodos se ven de esta, de esta forma, los, las líneas punteadas de esta otra, y así. Después dije, bueno, qué bueno si tuviera cada enlace, cada vez que se va generando yo guardo una imagen y después genero un GIF, a ver cómo iba eso, le puse ahí cada vez que vos te genera un enlace, guardame una imagen en un directorio por defecto o uno que vos me, me, me especifiques y bueno se va generando ahí el grafo porque yo en, en ese motivo decía bueno lo, en ese momento decía quiero visualizarlo de forma rápida pero después la cosa se va poniendo más más interesante porque hay métricas se imaginan que el, en, lo, en la representación temporal ahora hacemos los grafos que siempre fueron grafos para para mí ahora son grafos estáticos tienen un apellido y estos grafos eh, temporales Cambian las métricas, por ejemplo, qué distancia hay de, de nodo a nodo no es la misma que en los grafos eh, comunes. Entonces, bueno, acá esto lo puse porque ese grafo de ejemplo que, con el que trabaja Costacos, yo, bueno, ya lo puedo, en vez de andar pasándole la data y generándolo de vuelta, decía, dámelo, a ese grafo temporal, y yo, dame el grafo temporal de Costacos. Y bueno, ahora la, el, el, la cuestión de proximidad eh, tiene una. Una anotación que va desde, vos decís, dame la, la proximidad temporal, es la primera métrica que vamos a ver. Eh, dame un nodo origen, un nodo destino y una precondición y postcondición temporal. O sea, yo, este, ¿qué estoy diciendo? Desde el nodo A hasta el nodo B, desde el tiempo 1 hasta el 7, por ejemplo, o 5, o a cortar. Va, le vas cortando como una ventanita de tiempo. Y tanto esa precondición como la postcondición pueden ser eh, valores null. Lo que nos da eh, cuatro casos, ¿no? De, de aplicación. Podemos especificar los dos valores, entonces yo decía desde, desde el tiempo 2 al tiempo 7, dame la proximidad temporal del nodo A al D. Bueno, eso se fija y te dice, yo después le pido el peso, ¿cuánto es eso de tiempo? Si vemos que a partir del tiempo 2, estamos hablando de este tiempo en verde. Hasta el tiempo, hasta el D7, tengo que pasar por todos estos 19 días y después la interacción esta es. Instantánea. Después iba probando, bueno, de, de un mismo nodo en tiempos distintos, te calcula ahí el, el camino que tiene que seguir. Y si voy cambiando, por ejemplo, del tiempo 2 al tiempo 5, de A a D, fíjense que viene por abajo. El tiempo 2, esto creo que llega hasta acá. Entonces me da el camino y yo a ese camino le puedo pedir el peso. Y después están las otras variantes, si yo le, le especifico desde el tiempo desde, desde, sin especificar el tiempo hasta, bueno, tengo las tres formas de escribirlo, esto es bien de, de Python, sobrecargar los, los argumentos, sería. Y bueno, puedo decirle desde el tiempo 1 hasta el primer nodo que encuentres, ¿no? Eh, que llegues. Llega hasta el tiempo hasta el nodo D en la primera instancia esa que encuentres. o de la primera que encuentre camino hasta un tiempo tope, lo mismo, por ejemplo de A a D hasta el tiempo 5, tengo que venir por, por acá bajito, que esto me dice agarrar A1, B1, B4, B5 y D5. Si vengo acá digo A1, B1, B4, B5 y instantáneamente esto. Hay otro camino por acá por A A2, me voy por acá abajo pero tiene un nodo más. Eso es usar el network X abajo, dame el, el, el camino más corto. Eso. Que, en, que en tiempo son igual, ¿no? Y el nul, null null es decirme, dame el camino más corto en tiempo. O sea, el instantáneo en este caso. Si yo digo, dame el camino más corto de A hasta D es la última ramita, que el tiempo es peso cero. Y acá donde se pone... Más interesante para, para mi caso, porque yo veía que esto puede generar una, una tabla. y Yo puedo agarrar todos los nodos. Si yo desagregué a A en tres nodos, puedo decir desde el nodo 1 hasta el primero que encuentres de D, por ejemplo, cuánto tardaste. Desde el nodo 2 hasta el primero que encuentres de D, cuánto tardaste. Y del nodo 3 hasta el primero que encuentres de D, cuánto tardaste. Lo agarro, lo sumo y lo divido por los caminos que encontré. O sea, esos fueron tres caminos que, que en este caso tengo, ¿no? Por ejemplo, esto tiene desde el tiempo... De acá, desde el tiempo eh, 1 hasta D, llego en 1 y 3, al D3, ¿no? El otro llegó en 2, o sea, sería 1 más 2, 3. Y acá llegó eh, instantáneo, sería. Eso me da 1,67. Estamos hablando de días en esta unidad de medida. Con esa información yo puedo... Eh, generar esta tabla donde cada, si, si lo leo por filas, es la, en la A, cuánto tarda llegar hasta la A, hasta el B, eh, en, en proximidad temporal promedio. Bueno, y eh, eso me da esos valores en segundos, pero el, el, el trabajo de Costaco está expresado en días, entonces vos lo podés formatear y lo podés convertir, o sea, for, formatear es si, si es null, ponerle un guioncito y, convert, y pasar a días los segundos. Y ahí ya me da igual que el trabajo de costacos otra métrica que tenemos, ah no, esto es importante porque después lo, lo voy a mencionar, es el pay-in y el pay-out, que, que son los, las columnas, la última columna y la última fila, nos dice qué tan rápido temporalmente son, o alcanzados, o qué tan rápido alcanzan al resto de la red eh, cada nodo. Otra métrica que hay es la distancia geodésica. Acá ignoramos el tiempo, el tiempo sí, y nos, nos centramos en la cantidad de saltos. Entonces desde eh, también se da la misma, el mismo caso de los cuatro, que los valores pueden ser, la, la, la precondición temporal y la postcondición temporal pueden ser valores nulos, nos dan los cuatro casos. Y por ejemplo, vemos acá el non-non funciona de lo mismo que el, que el otro, es decir, dame la eh, proximidad geodésica desde hasta d es un salto, es la última, la, el más corto que encontró. Este último, ¿no? Y otra vez, con estas, eh, si yo llego a cada, desde cada instancia desagregada de un nodo, llego a la otra que estoy pidiendo, bueno, lo cuento con un camino, lo puedo sumar y dividir por los que llegué. Eso me da otra tabla. Y disponibilidad temporal. Esto. para lo pasé, lo pasé medio, rato, medio rápido, pero cualquier cosa me, me pregunto. Eh, mientras iba calculando esos caminos, yo decía si de un nodo de una, de un nodo desagregado puedo llegar al que me estoy pidiendo llegar, eh, lo cuento y lo divido ¿no? cuando hago el, el cálculo. La disponibilidad temporal lo que nos dice es eh, no descartes eso que no llegaste, sino nos da una métrica donde yo hay nodos desde los cuales no puedo llegar a otro nodo y nodos de los que sí. Entonces, por ejemplo, ahora lo vamos a ver con una figura que es más, más ilustrativa. Eh, si yo digo la dis eh, disponibilidad temporal desde A hasta D es 1, eso es porque desde todos los nodos agregados de A puedo llegar a D por alguno, por un camino u otro. Cuando calculamos esta disponibilidad vale, vale cualquiera de las dos porque tanto la, la distancia geodésica como la proximidad temporal. Y desde B hasta C nos da un 0,5. Eso significa que en la mitad de los nodos no voy a poder llegar hasta C. Ahora lo vemos con una imagen. Esto también tiene una tablita. Y los valores oscilan entre 0 y 1. ¿no? Entonces vemos que acá, por ejemplo, tenemos los nodos. Que el 1 ese que titila primero allá, desde A hasta D, eh, significa que desde todos los nodos de A puedo llegar hasta D. Y desde B hasta C me dice un 0,5 significa que hay la mitad de los nodos en este caso son cuatro hay dos que no puedo llegar y yo en este bueno este cálculo de métricas todo es como me hice todos los métodos para yo decir hablar de nodos nosotros cuando pedimos las métricas hablamos de nodos y después abajo nos tratamos con las instancias. no esa esa fue la gracia del trabajo y yo decía bueno esto me da el, en qué otro dataset lo puedo aplicar para, para testearlo, ¿no? Entonces llegué a este trabajo en donde ahí eh, López Peña y Tuchet, ¿será? ¿sí, no? En el 2012 eh, analizan la final de la Copa del Mundo entre Holanda y España de, de fútbol y bueno, hace la... Eh, por, genera grafos estáticos y por cada... el grosor de las líneas ahí significa que hubo más cantidad de pases, ¿no? Y bueno, la, la conclusión que llega el loco es que el, eh, Holanda tiene un juego mucho más directo. Esto fue a, to a, to a lo largo de toda la fase de grupos y los últimos partidos antes de llegar a la final. Y bueno, nos da que Holanda tiene un juego más directo. <laughs> esto es para lo que nos gusta el fútbol. ¿no? Eh, y España eh, es mucho más difícil aislar un nodo y cortar los circuitos de juego porque es mucho más afianzada. Yo decía, bueno, ¿cómo se verá esto con grafos temporales? Porque los pases. Yo, eh, ahora no, no hablamos de días y hablamos de segundos. Entonces. Eh, lo que hice fue, bueno, no encontré un dataset que yo ponía final de España-Holanda, entonces me, me tuve que ver el partido y iba tomando todos los eventos. Solamente el de España porque quería llegar al grafiquito, ¿no? Entonces eh, mostraba, voy a calcular el alcance. Cada vez que, que encontraba un pase, yo me guardaba las métricas, ¿no? Para, porque me imaginaba un gráfico, tenía un gráfico en la cabeza. Entonces yo decía, eh, vamos a calcular el alcance. El alcance de cada jugador, la recepción de los pases sería en este caso. Entonces agarré ahí, qué sé yo, Xavi, Villa está en naranja, Villa es un delantero y los mediocampistas están en azul y en rojo. Esos están mucho más metidos en el juego en el caso de España. Y tenía concordancia con lo que decían los, los españoles en su trabajo. ¿Qué pasa si calculo la alcanzabilidad de cada nodo? Y pasa algo parecido, los mediocampistas mucho más metidos en el juego y ahí arriba del todo esta villa que participa pero de forma más esporádica y si miro la alcanzabilidad de todos los jugadores bueno así lo, lo que pasó con esto fue que es un, un trabajo no sé yo implementé las cosas como me salían cuando lo hice y cuando iba generando un pase recalculando las métricas eso era muy muy intensivo en, en, en cómputo no pues la cuestión es que me llegó después de dejar un script corriendo pude generar este gráfico Ah, y la, y está interesante acá ver o cómo te disparan las, las cosas que quisiera ver después. Eh, por ejemplo, esas las dos líneas ahí aisladas que se ven son eh, cambios, o sea, los, los que entraron, los suplentes que entraron. Y bueno, estaría bueno ver en cuánto, eh, cuánto tardan en eh, bajar ese, en meterse más en el juego del equipo. ¿no? Sería como que eso tiene que ir más, más rápido. Me, me gustaría verlo, pero no llegué a hacer el, el de Holanda porque ya verlo otra vez, capaz que cuando me lo olvide lo hago de vuelta. Eh, contar los pasos de la y ver cómo se, cómo se diferencian los dos. Eh, bibliografía es, es de Basílicos Tacos. Es un trabajo viejo, esto, 2009. Y NetworkX es esa librería para seguir explorando. Tiene todos los. Porque acá fíjense que no mencioné nada de, de grafos, como los conocemos, los grafos estáticos. de de métricas como el grado, la, o trabajar con caminos, como buscar el camino más corto, nada de eso, sino ya está todo implementado y yo hice uso de eso, por eso hago mucho hincapié en el gran trabajo de esa librería. Y bueno, lo, por último, el, el trabajo este de la, de la Copa del Mundo. No, mucho más. Tiempo. Ah, Wilson, bueno, genial. Si tienen preguntas, pero repetirlas en el micrófono, por favor, se queda grabando. ¿Las métricas temporales las armaste vos o vienen en el paper de.? No, están, están todas detalladas. Ah, si las métricas temporales las armé yo o están en el trabajo, eso es una vez que lean el. Ah, yo no compartí, perdón, me voy por un paréntesis. Yo no compartí el trabajo porque esto lo hice al principio de año para aprobar ese curso. Y la cuestión es que me quedó como, miro el código ahora y no, no me quedó como para compartirlo, miren, un semógrafo temporal con esto. Podemos, puedo darle una mano pero, o lo puedo retocar y después... Bueno. Las métricas están todas hechas en el, en el trabajo de Costacos y eh, esto es más o menos que sigue todo lo que va mostrando. Cuando muestra como, todas las métricas eh, yo fui siguiendo ese trabajo y contrastando de que las tablas me den igual para después llevarlo a otra data más, más rara. ¿no? Bueno, muchas gracias.